La poesía es algo sobre lo que en el arriero se ha hablado muy poco. Es la primera vez que voy a entrevistar, no a una poeta, porque he entrevistado a varios poetas, pero la primera vez que voy a entrevistar a alguien sobre poesía. Y para mí es un gran gusto que esta entrevista sea con Violeta Barrientos para conversar sobre Las imposibles orquídeas, antología personal 1991-2017. Violeta, un gusto conversar contigo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Violeta, lo primero es, ¿por qué volver sobre los poemas escritos, algunos hace tanto tiempo, juntarlos en un libro? Tú que en la introducción, en el prólogo que hay, en el pequeño prólogo, dices que no vuelves necesariamente a mirar los poemas que escribiste. ¿Por qué decidiste hacer esta antología? Ya. Mira, lo que pasa es que yo tuve un tiempo, casi una década, fuera de Perú. En el extranjero publiqué dos libros, luego volví a Perú en un trabajo que también me llamaba mucho fuera del país. Entonces, en general, mi obra ha sido muy poco conocida acá. Hace un rato me decías, uy, parece clandestina, ¿no? Claro, y sí. Violeta ha traído acá, a ver, vamos a mostrarlo. Tragic Comic. Sí. En la edición en castellano y en la edición en francés. Sí. Primera vez que yo veo estos ejemplares. Sí, yo en general hablo muy poco, ¿no?, de la poesía. Estoy metida, digamos, en el ambiente activista mucho. Ahí quizás tengo más. La gente me conoce más, ¿no?, que como poeta. Y entonces me pareció conveniente dar a conocer más esa obra poética, en el sentido de que voy a seguir escribiendo, retomando la literatura poco a poco. Lo que pasa es que el país te exige otro tipo de dinámica. Es difícil escribir en el Perú porque, primero, no hay un mercado hecho de lectores, luego es un país lleno de emergencias y uno tiene que acudir como bombero a solucionar una cosa y otra porque lo exige, ¿no? Bueno, y sobre todo tú, que siempre has estado tan comprometida con tantas causas, digamos, ¿no? Sí. Porque, claro, no solamente escribes, sino que has hecho activismo, eres abogada, eres socióloga, enseñas en varias maestrías de género, o sea, tú siempre estás ocupada. Pero, digamos, volviendo a la poesía, ¿no? Formas parte, de alguna manera, de todo un movimiento de mujeres. Sí, que también empieza a escribir, ¿no? No es que no hubiera mujeres que escribían antes, sí las sabían, pero. Y el tema del cuerpo es un tema que atraviesa muchos de los escritos, ¿no? Uh-huh. Tanto en poesía como en narrativa, sí. La literatura hecha por mujeres. ¿Por qué ha sido tan importante esta exploración? Ah, bueno, tú lo has dicho bien, o sea, antes que yo llegara a la escena literaria y habían otras mujeres. Yo creo que las mujeres han aumentado en presencia literaria desde los años 80 en adelante. Claro. Y no solamente como poetas, y no solamente como poetas del cuerpo, sino que en general ha habido un incremento en el número de poetas, de narradoras, etc. Ahora, el tema del cuerpo fue el que marcó principalmente esa poesía de mujeres, porque por fin se hablaba desde un yo situado, ¿no? Y no de un yo universal, abstracto, en el aire. Esto tiene que ver mucho también con el momento, que eran los años 80, ¿no? La posmodernidad que hacía pronunciarse a una diversidad de identidades, negras, chicanas en Estados Unidos, indígenas, una serie de voces. Y entonces ahí es que el cuerpo sirve, si quieres, de base material para decir yo soy así, vivo en tal país, me pasan tales y tales cosas, sufro tales violencias, etc., ¿no? Entonces, es esa reivindicación del cuerpo la que se manifiesta desde las voces de los 80 en adelante, ¿no? Pero que además también es, si bien rescatar todas estas voces de estas diferentes minorías, se decía en esa época, ¿no?, que eran mayorías en realidad, también es una mirada hacia adentro, ¿no?, hacia el interior de cada individuo, digamos, o claro, en este caso de cada escritora, ¿no? Claro, porque fíjate, si aplicáramos un análisis interseccional en cada cual, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos
pues un determinado sexo, tenemos una edad, tenemos una serie de características y muchas veces las metemos en el closet, ¿no? Para poder simular, y sobre todo en una sociedad todavía colonial como la nuestra. Como la nuestra, ¿no? Que es muy conservadora. Sí. Entonces, de alguna manera, irlas revelando y sacando y es una forma de cambiar también la forma de pensar de esta sociedad, ¿no? Ahora, pero en ese sentido, además, hay una... Cuando se empieza a explorar el cuerpo, también hay una exploración de estos espacios ya físicos, ¿no? La casa, por ejemplo. En algunos, claro, en algunos de tus poemas eso es bastante claro. La idea de la cerradura, la idea de la ventana, ¿no? Siempre como que es una exploración, pero que está empezando por los pequeños resquicios por donde se puede mirar un mundo que no conocíamos, digamos. Sí. O que no se quería hablar, en todo caso. Claro, ¿no? Eso es cierto. Me acuerdo mucho que Jorge Frisancho, que me presentó mi primer libro allá en el año 91, decía que en ese libro había encontrado el tema de la familia presente, ¿no? Entonces, hasta ese momento todavía esto no había sido poetizado, ¿no? Y creo que sí, hay una exploración, como dices, de lo mínimo. A mí me gusta, digamos, poderle poetizar a todo. Incluso tengo, creo que mi quinto o sexto libro, que se llama Cosas sin nombre, que son como observaciones, viñetas así de la cotidianidad. Y que de eso tengo muchas más, espero editarlas pronto, ¿no? Ahora, pero también otra cosa que he visto, hay textos como los que son parte de El innombrable cuerpo del deseo, donde, o sea, el texto está mucho más, son textos más extensos, sí, ¿no? Ajá. Y después, más bien, hacia los últimos textos de los últimos poemarios, el lenguaje se va volviendo mucho más, no voy a decir comprimido, pero... conciso. Más conciso, sí. Exacto. Sí, esto, sí, sí. ¿Esto es parte del proceso natural de los poetas o las poetas? ¿Por qué pasa esto? Porque hay un momento en que es como que hay muchas cosas que decir y después quizás algunos son casi haikus, ¿no? Ya. No son haikus, sí, pero sí, casi sí, son haikus. Sí, sí, te entiendo. No, lo que al menos ocurre en mi lugar es, no es que haya una evolución estilística, sino que me gusta escribir en diversos registros. De alguna manera, cuando yo es no, otra forma de exploración, digamos. No pensaba, si quieres, ser poeta, ni mucho menos. No sé, sentía que lo que iba a decir tenía que ir adecuado a una determinada forma. Y entonces, cada libro en mi caso tiene un lenguaje, por ejemplo, este tragicómic no tiene nada que ver con El innombrable cuerpo del deseo. Son completamente distintos. En uno el lenguaje es lírico, en el otro el lenguaje es coloquial. O el uso del humor negro en un caso y en el otro caso no. Cortos y más largos, etcétera, ¿no? ¿Y eso es por una vocación tuya de ruptura permanente? Sí, no tanto creo que de ruptura permanente, porque no es como que queda, digamos, atrás algo, sino es una suerte de probar un virtuosismo, ¿no? O sea, me gusta en el fondo el lenguaje, yo me divierto. Y entonces, imagínate que alguien hiciera esto en el teatro como una actriz o un actor, ¿no? Entonces, no todo el tiempo el actor o actriz quiere estar metido en los papeles trágicos y en los papeles cómicos. Claro. ¿No? Bueno, hay algunos que quizás sí, pero... Su versatilidad, digamos, y es un esfuerzo también a lograrlo. Entonces, generalmente trato de que cada libro sea como un artefacto muy bien empaquetado, en forma y fondo, ¿no? Y que esto impacte en el lector. O sea, no le doy preferencia a que yo tengo particularmente como autora tener un estilo. Una vez lo conversé con Enrique Verástegui, ¿no? Y me decía, sí, pues tú lo que quieres es la muerte del autor, ¿no? Entonces nadie te va a reconocer así como este es el estilo, por decirte, de un autor que escribe de la misma manera todos los libros, ¿no? Vas a estar brincando de una manera u otra, como una suerte así de... algunos preferían ponerse incluso nombres distintos, claro, heterónimos, ¿no? Como Pessoa. Claro, ¿no? Podrían haber sido... Claro, escrito por... Claro, varios ¿comprendes? Nombres. Ya, pero es un juego personal. Claro, lo que pasa es que cuando uno lee la antología y uno... Claro. Va viendo los saltos o este juego que... Sí. Y en ese sentido, es un poco también lo que dices de transformar el lenguaje, dices tú, ¿no? Hay, en la introducción. Pero sí, a la vez tienes esta idea de
de que el lenguaje también nos transforma. ¿Cómo se produce este...? Bueno, te digo que cuando yo era chica era una lectora así voraz. ¿Qué leías? Pero... una pregunta clásica, pero ¿qué leías? Bueno, estaba respondiendo eso la otra noche, haciendo algunos recuerdos de infancia, porque en realidad yo aprendí a leer antes de llegar al colegio. Y esto fue por mi mamá. Lo que pasa es que me remonto, a mi abuelo que era escritor, ¿no? Ahora, yo ya no conocía a mi abuelo, él había fallecido, pero quedó como la tradición de que él era escritor y este amor a la literatura, ¿no? Y mi madre... Estaba ahí presente. Claro, que quería educarme en las fuentes clásicas. Entonces, de niña, por ejemplo, yo leía a Wilde, a Poe, a Quevedo. Entonces, siempre estaba como con varas muy altas para mí, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho de una infancia constantemente acatarrada por el clima húmedo, pero aprovechando de estar en cama leyendo, ¿no? Y entonces, me hice muy fácilmente de muy buena ortografía, de facilidad de palabra, etcétera. Un manejo, si quieres, verbal del asunto, pero nunca un interés por escribir porque yo sentía que más me acercaba hacia las artes plásticas. Y cuando llegó ya luego la época de decidir qué estudiar, yo quería seguir más artes plásticas que una carrera de letras. Y no sé si me habría equivocado o no, porque mi pasión es muy fuerte por el color, ¿no? Y al final terminé llevando pues literatura y derecho al mismo tiempo. Ahora, ¿qué pasó? Cuando yo hacía literatura, no sabía, como era en la Universidad Católica, que había una prioridad muy fuerte sobre el tema del lenguaje y una reflexión sobre el lenguaje. Aparte que la reflexión del lenguaje la llevo también como ADN porque yo tengo un solo hermano que no habla, o sea, tiene una lesión cerebral en el centro del lenguaje. Lo cual entonces siempre fue hecho, algo así... ¿Te ha hecho vivir una experiencia? Claro, tratar de adivinar a otra persona sobre aquello que quiere, ¿no? Claro, entonces que está yo hablaba por él está también, sintiendo. Exacto, sí. Otra forma de entender que el silencio también es parte del lenguaje, ¿no? Y eso me inclinó, a explorar más en el lenguaje y a explorar en los niveles del lenguaje. Entonces, en la poesía, en mi poesía, yo trato de trabajar, por ejemplo, sobre los distintos niveles, ¿no? El fonético, el de significado, el de sintaxis. Y a veces me preguntan por poemas que son como incluso muy, muy sentidos, porque todo esto son como herramientas que yo uso para atender una meta final que es impactar en el lector. O sea, si tú me preguntas por mi estilo, yo te puedo decir, bueno, uso diversas voces, diversos personajes, diversos recursos del lenguaje, pero todo es con la finalidad simplemente... Claro, no es una poesía fría, digamos, de, ¿no? De que a llegar. Veces uno puede haber mucha elaboración y uno siente la distancia, ¿no? En el caso de tus poemas... Sí, no es racional, uno es como sí siente... tratar de golpear siempre, de meterle una pulsión al lector. Ahora, y esto combinado ya con tu lado, vamos a decirlo así, o con tu dimensión de activista, ¿no? O sea, sí, existe esa... ¿Tú has sentido una tensión entre tu trabajo de poesía y tu trabajo de activista en el diferente campo? ¿O siempre ha habido...? No. ¿O has sentido una demanda de por qué escribe más sobre estos temas y no se mete a otros temas? No, ahí sí siento, una correspondencia total. O sea, yo no puedo decir en la poesía otra cosa que no haga en los hechos, sino que a veces el campo de la acción se ha privilegiado en algunos momentos, sobre todo más viviendo en el Perú, ¿no? Y el campo de las letras en otros. A veces de repente estoy de mal humor con el activismo y me digo, ya, es que no vale la pena, nadie se entiende, me llevo ahí también disgustos. Y digo, siempre las letras van a quedar como el discurso, ahí, como un arma de lucha, como algo que dejas, etcétera, ¿no? O sea, porque, no tanto en esta época ya, pero en otros tiempos sí, este tema de un tipo de lenguaje o el tratamiento de ciertos temas. La poesía pura y esto. Claro, todo eso, ¿no? Sí. No, en mi caso al menos no es así, ¿no? Porque incluso, cuando
también busco hacer, bueno, no todos mis poemas son de significado social, o sea, claro, no es una poesía así, ¿no? Pero sí, hay una búsqueda, por ejemplo, en determinado momento de belleza, de lograr, incluso a través de sentimientos éticos, ¿no? Llegar a esta expresión de emoción, en que belleza, ética, emoción se da todo junto, se logra converger en lo poético y lo político, sí. Porque no tiene por qué ser contradictorio, no. Al contrario. Sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, de ninguna manera pienso que el hecho de tener una poesía en algunos momentos más bella, más pura en algún sentido, te aleje de lo político. Porque la poesía, no sé, para mí siempre ha sido como una manera de vivir, una manera de sentir sobre todo, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo mucho haber estado una vez con quinceañeros en Francia haciendo un taller de poesía y me preguntaban qué era la poesía. Y yo les decía, la poesía es sobre todo poder mirar el mundo todos los días de determinada manera. Así no escribas nada, es una suerte de percepción. Es una actitud ante el mundo que vives, ¿no? Exacto. Entonces yo me disgusto mucho cuando de repente te dices poeta y estás primero en que quieres buscar la publicidad que fuera, los likes del Facebook, etcétera. Eso a mí me pone mal. Eso, ¿no? También lo dices en la introducción, ¿no? en este pequeño texto, ¿no? O sea, está fuera del mercado, digamos. Sí, es la antimercancía, ¿no? Claro, así los poetas fuera de la República. Vemos mucho en estas épocas de feria, además, ¿no? Estamos en época de feria del libro, que cada vez, o sea, el en general, la poesía también termina siendo un producto de mercado y que se consume. O sea, uh-huh. ¿Cómo vive esa tensión el poeta? Mira, en los últimos tiempos creo que lo que ha primado más que nada es la novela, ¿no? Como un producto a veces más de entretenimiento. Entonces se confunde mucho el producto artístico a veces con el producto para el entretenimiento puro. O sea, el consumo, para consumirlo. Sí, para consumirlo, ¿no? Y el arte te da otra cosa, ¿no? Otra dimensión. Yo solo me preocuparía porque a cuántas personas les llegue un mensaje mío, ¿no? En ese sentido, más que, digamos, con una cuestión del mercado, de ganancia propia, ¿no? Sino a cuántos lectores llegas, ¿no? Ahora, y este lenguaje poético y toda tu obra, digamos, va pasando el tiempo, tú, como hemos hablado, has sido parte de un activismo muy intenso en diferentes momentos, más en unos que en otros, ¿no? Pero, ¿cómo es leído? ¿Cómo te leen? ¿O cuál es tu diálogo ya con las nuevas generaciones, digamos, ¿no? Nosotros somos de los 80, digamos, ¿no? Nacimos en la década del 60 y ahora hay otras sensibilidades también, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y hay otras miradas del cuerpo, sí. De la masculinidad, de la feminidad, ¿no? Las cosas han cambiado mucho en relación a uh-huh. ese momento, ¿no? Sí. Y esto ya es una pregunta más también uh-huh. a la poeta, pero al activista, ¿no? ¿Cómo ves este momento en relación a todas estas nuevas miradas que hay sobre estos temas que tú has escrito siempre? Yo creo que si uno quiere seguir joven, tiene que estar siempre alerta y dispuesta al cambio. El cambio, o sea, imagínate que nos congeláramos en una forma de ser, sería terrible, ¿no? Y en ese sentido, aprender aquello que los jóvenes también deben dar. Ahora, me decía un amigo del otro, me decía, yo le insistía sobre crear un libro, pero los jóvenes, y me decía, ¿qué me importan los jóvenes? Los jóvenes ahora lo único que quieren es figurar y que no sé qué, estaba como muy desilusionada. Guerra al mito del joven. Bueno, es cierto también, ¿no? No hay que idealizar a la gente porque simplemente sea joven, no. Hay que ver, digamos, en qué medida las generaciones nuevas emprenden un aprendizaje. No tanto de respeto a los viejos, por ser viejos, sino en qué medida recuperan aquello y continúan en un espíritu crítico, ¿no? Porque el problema actual, más que nada, es que nos abruma una suerte de economicismo por todas partes, ¿no? Y así tenemos, pues,
cantidades ingentes de información que nos llega a través del internet, pero la mitad son basura o más de la mitad, ¿no? Yo diría que el 87.3%. Claro, y vivimos saturados de información, saturados de entretenimiento, saturados de consumo, saturados de trabajo también, porque ya no hay como unas horas tope. Yo extraño mucho los momentos en que no tenía pues celular, ni 100 mensajes o 200 mensajes que me llegaban todos los días, porque todo eso ocupa mi cerebro, ¿no? Y entonces necesito despejarme de todo eso, depurarme un poco para poder trabajar. Porque no hay respiro. Exacto. Cuando uno lee tus poemas, claro, uno se siente, como tú dijiste, el silencio. Ahora que me hablas de tu hermano, además me queda mucho más claro. Tú percibes el silencio en algunos aspectos. Sí, sí, sí. Y muchos amigos poetas más viejos que yo me decían, si tú quieres escribir poesía, tienes que vivir en aire de poesía. Si no, no funciona el asunto. Ahora, ¿cómo readaptar eso? Es una búsqueda. Sí, sí, sí. Muy bien, Violeta. Quiero darte las gracias por esta conversación. Yo quiero recomendarles a todos y todas y todes el libro Las Imposibles Orquídeas, Antología Personal 1991-2017. Volteé el libro porque todo el día he estado pensando en las orquídeas imposibles, que deben ser aquellas que cuando uno iba a una fiesta de promoción estaba buscando desesperado para llevarle a su pareja. El libro fue publicado por Paracaídas Editores y se los recomiendo. Búsquenlo, aprovechen que ahora hay feria además y lean a Violeta Barrientos, que realmente es una poeta a la que hay que leer. Y lean también no solamente el texto, sino los silencios que hay en sus poemas. Nos vemos.